Hi, good evening. How are you today? Did you have a good day? Yes. Okay, good to hear that. So thank you so much for being on time, Laura, Corina, Xiomara, Guadalupe, and Lilibet. We are going to start today's class. Yesterday, we were discussing and learning some vocabulary to introduce ourselves. Today, we're going to continue from there. Just let me start sharing screen. Okay. Can you see my screen? Okay, good. So yesterday we were introducing ourselves. We used these expressions to practice, right? And then for today we're going to start with this little part, the word power. It says titles. Vamos a empezar con los titles in English. En español solo, bueno, tenemos el señor, señorita. Y el señor. Pero en inglés tenemos uno más. Vamos a practicarlo, so déjeme. Y luego vamos a ir con los saludos para decir hola, adiós, etcétera. Vamos a hacer un new share aquí. Y vamos a ir al vocabulario que les decía de los titles. Ayer creo que vieron en la conversación que aparecían dos de ellos. Creo que aparecía Miss, este, que es MS, y Mister. Estos son los dos que aparecían en la conversación del material del día de ayer. Pero pues no tenemos como un apartado de los títulos ahí. Así que por eso se los he agregado, porque es importante. Que los conozcan. Vamos a compartir sonido. Y a empezar. Titles in English. Son los títulos como decir señor, señora en español, pero pues cada uno tiene su momento, ¿verdad? Su cuándo. For example, we have Miss Ito. We have here. Lo que está en negritas es el título, ¿verdad? Lo demás es algún apellido de ejemplo. Se usa el Mister. El Miss y luego el apellido de la persona. No se dice Mr. Edwin, por ejemplo, Miss Laura. No, es el title y el apellido. Eso es lo más común, ¿verdad? Y lo correcto. Title plus apellido. Entonces, tenemos Miss, el primero que ven acá, Miss. Y dice entre paréntesis, single females. What's the meaning of single? ¿Recuerdan la canción de Beyoncé? La single lady. What is the Los meaning of solteros, soltera. soltera? Yes, soltera. Soltera o soltero, that's the meaning of single. Very good, Laura. Entonces ahí dice single females. Quiere decir que ese Miss, el que está acá, solo lo utilizamos para referirnos a una mujer soltera. Es como acá le decimos señorita, ¿verdad? A las solteras, señorita. So, en inglés es Miss. Se utiliza single female, recuerden. Now, Mrs., este dice married females. What is married? Married. Casada. Casado. Excelente. Ajá, casada o casada. Casado o casada. Entonces el married es para married females, el Mrs. Mrs. y luego el apellido de la señora, ¿verdad? Es como para decir señora, a referirnos a una casada. Y luego, cuando no sabemos, porque hay personas que luego se ofenden si uno le dice señora y no están casadas, ¿verdad? O al contrario, ¿verdad? Entonces, como para evitar eso, está este que está acá. Miss, este Miss es para single or married.
Entonces, ese se aplica para ambos, sea soltera o casada. Y como ven, solo dice females. Ok, entonces recordando, este es para solteras, como para decir señorita. Este de abajo es para señora casada, ¿verdad? Y luego el apellido. Este es el que podemos utilizar en caso que no sabemos si es soltera o casada y no nos queramos meter en un problema, utilizamos este, Miss. Single or married female. Y para señores, caballeros, solo hay uno, Mr., que se escribe como lo ven allá, M-R, Mr. Ahí dice single or married male. Es, se aplica sea soltero o casado para caballeros, Mr. Entonces, les voy a poner el audio y igual que lo hemos estado haciendo en estas clases, pueden pronunciar después ahí en casa, siempre con los micrófonos apagados. Se les voy a poner la grabación unas dos veces o tres para que practiquen y repitan en casa. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay, any question? No questions? Hola, yo me perdí en la de Mr. García, en la de single or married mares. Ese no le logré escuchar qué era, para qué era. Mister, el mister, este se ocupa para caballeros, como para decir señor, independientemente sea casado o soltero. Ah, ok. Entonces la última frase de Mel's, ¿esa qué significa? Married, esto casado. No, la Mel. otra. Ajá. Masculinos. Masculinos. Ah, masculino. Okay. Y female, femenino. Gracias. Ok, Karina. Any other question? En la pronunciación de la tercera. No le hay mucha diferencia con las otras dos. Yo la oigo casi como la segunda. No sé si tal vez usted lo puede pronunciar. Sí, la primera es Miss. Así es como bien, bien como largo, clarito. Miss es para las Ajá, solteras. Ese sí, pero Miss. El segundo es como Misses, como que fuera plural. Misses, Misses. Misses, Misses. Lo que decimos Misses, Misses. Misses. Ajá. Acuérdense el primero, Miss. Ya este segundo es como Mrs. 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 Miss, Mrs. Miss. Miss, Mrs. Miss. Y Mister, qué facilísimo. Mister. Miss,
Mrs. Miss. Este es como que fuera Miss, 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 así. Miss, Miss. Miss, Mrs., Miss. Yeah. Miss, Mrs., Miss. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Okay. Good. Any other question or request? Okay, so we can continue with the next part is saying hello. So diferentes formas de saludar, no solamente hello, hi. Tenemos otras formas. Puede ser hi. Y luego preguntarle a la persona cómo estás. Vamos a escucharlas, las conversaciones, practicar y luego, pues, si hay preguntas del significado, pueden hacerlas. Vamos a escuchar. Page 4, Exercise 7. Saying Hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Questions for these two? ¿Tenemos preguntas para estas dos? Sí, en la de how's and how's it? How's it going? How's it going? Excelente, Corina. That is correct. How's it going? Es como decir, ¿cómo te está yendo? How's it going? Creo que el más común es el how are you, pero ya pasando de eso, hay otras formas. Esta es una, how's it going? ¿Cómo te está yendo? Hi, Matthew, how's it going? And he responds, great, thanks. How about you, Lisa? Great, thanks. How about you, Lisa? How about you? Es como, ¿y tú? ¿O qué hay de ti? How about you, Lisa? And then, the most common, right? The number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Let's continue with the other two. Right. Number three and four. Three. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Four. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Okay, now. Number three, it says, good afternoon, Linda. How are you? And she replies, pretty good, thanks. How are you doing? El pretty. No sé si tienen preguntas con eso. ¿Por qué dice pretty good? No questions. ¿Qué significa pretty? Una pregunta. Ajá.
What is the meaning of pretty? En la conversación de arriba dice good is good, que sería como estaba. Y en esta de abajo, que dice good afternoon, Linda, good are you, sería lo mismo. Good afternoon, Linda, how are you? Sí. O sea, él le dice, good afternoon, Linda, how are you? O sea, buenas tardes. Linda, ¿cómo estás? Y ella le responde, pretty good, thank you. How are you doing? Y le responde la pregunta y le pregunta también, ¿y a ti cómo te está yendo? Como para no repetir, how are you? Si él le pregunta, how are you? Estaría como repitiéndole el how are you, ella también sería, me está imitando, ¿qué verdad? Entonces, okay. Otra forma de decirlo es, how are you doing? Ajá. Es el que está arriba, ¿verdad? Hija, en el número 3. Ajá. Ah, pero... Any other question? Y donde dice pretty good, ¿qué quiere decir? Pretty good es, el pretty tiene como dos, digamos, usos, dependiendo de qué es lo que vaya después de pretty. Si se recuerdan la canción, ¿verdad? Pretty woman. ¿Qué significa pretty woman? Mujer bonita. Hermosa, mujer bonita. Bonita, ajá. Woman, lo que hablábamos ayer, es un noun. Todo lo que nos rodea dijimos que es un noun. En este caso, mujer, si decimos gato, si decimos vestido, por ejemplo, le veo una blusa bonita y le digo, oh, that's a pretty blouse. Es una blusa bonita. Si va primero el pretty y después un noun, refiriéndonos a alguna cosa, persona, lo que sea, en ese sí significa bonito o bonita, el pretty. Pero si va después de un adjetivo, el good es adjetivo. Entonces el pretty es como decir bastante. Si dice pretty good, ahí está diciendo bastante bien, gracias. Pretty good, thanks. Okay, gracias. You're welcome. Thank you. Okay, and then la cuatro creo que está bastante simple. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Okay, sí, no solo es decir I'm fine cuando nos preguntan cómo estás. Entonces podemos decir I'm okay, que es como decir estoy bien. Decir pretty good, bastante bien. Decir great, es como fantástico. Great, thanks. And just fine, I'm okay. Es como decir, estoy bien. I'm just fine. Luego, ways to say goodbye también. Teníamos la de goodbye. Okay. That is ways to say goodbye. Let's listen. Page 7, Exercise 14, Saying Goodbye, Part A. Listen and practice. 1. See you later, Matthew. Bye-bye, Lisa. Two. Bye, Mr. Garcia. See you tomorrow, Alex. Okay, when we say see you later, estas son formas de despedirnos. Podemos decir see you later si nos vamos a ver más tarde, el mismo día, etc. See you later, te veo más tarde. See you later. And then see you tomorrow, si es al siguiente día, nos vemos mañana. Te veo mañana, see you tomorrow. And we can say bye or bye bye.
Now, let's listen the next two. Three. Goodbye. Have a great weekend. Thank you. You too. Four. Good night, Mrs. Morgan. Goodbye, Miss Chen. Have a good evening. Okay, entre las formas de despedirse, decir adiós, we have goodbye, bye, etc. Y tenemos good night, que eso era lo que les decía ayer en un grupo que estuve. El good night no lo utilizamos como ahorita, empezamos la clase y como para decir hola, buenas noches, no decimos good night, porque el good night es para despedirse. Entonces, so, podemos decir hi or good evening, pero no good night, a menos que ya terminemos la clase y nos estemos despidiendo o ya nos vamos a dormir, etcétera. Cuando nos despedimos y ya es de noche, se puede decir good night. Pero como saludo de entrada o de hola, no podemos usarlo. Aunque sea de noche, podemos decir good evening. Pero no good night si es que no nos estamos despidiendo. Eso es solo para despedirse. Y creo que eso sería todo con las formas de decir adiós. Y no sé si tienen alguna pregunta. No questions. Okay, Eduardo. En el see you later, usted decía que era si se veía el mismo en el mismo día, ¿verdad? Y el see you soon es igual. See you soon es básicamente sí, te veo pronto, pero see you later es te veo más tarde. Puede ser en la misma, en el transcurso del día, más nochecito, etcétera. El see you soon es como decir te veo pronto. Puede ser en un par de días. Ah, okay. En un momento, en unas horas, ajá. Esa sería la diferencia entre see you later y see you soon. Okay, gracias. Okay. Any other question? Okay, then we're going to continue with the class guide. Esto, todo esto está en la guía que les mandé. Esto, como pueden ver, aquí están los titles. Y en los titles tenemos un ejercicio de listening. Lo vamos a hacer ahorita. Solo les voy a dar chance por si, pues, algunos a lo mejor no han impreso la guía o algo otros lo van a trabajar en la computadora, etcétera. Y para quienes lo van a trabajar en su cuaderno, les voy a dar chances. Solo tienen que escribir 1, 2, 3, and 4. Y luego en el listening van a escribir el title. Ahí solo tenemos los apellidos. López, Smith, Kim, Anderson. Vamos a escribir el title que escuchemos. Si escuchan Miss, Mrs., Miss, or Mr. Okay. Vamos a hacer ese ejercicio de listening. Whenever you're ready. Voy a poner el audio unas dos veces para que lo completen. Okay, I'm going to play the recording. I'm going to play the audio and you will write the title that you listen. Only the title. It can be Mr., Mrs., Miss, etc. Page 4, Exercise 6, Part B.
Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Do you want to listen one more time or you complete the exercise? Finish? Perdón, es que yo en los últimos dos escucho, no sé si es, es que escuché mal, escuché lo mismo. Okay. Okay, let's listen one more time and this is the last and then we're going to check. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Okay, they're not the same. Okay, let's check. What do you have in number one? Mr. Yes, it is correct. It's Mr. You can see here, Mr. Good. Number two? Mrs. Correct. Mrs. Number three? Miss. Miss. And number four? Miss. Excellent. Muy bien. Si tuvieron todas buenas, excelente. Y si fallaron en alguna, that's okay. Listening is like the most difficult, I guess. Yeah. Okay. All right, let's continue then. I'm going to share the class guide. And here it is. We're going to continue with the next conversation. Esta está en el material que se descarga de la plataforma. And it is ask others about their names and their occupation in their workplaces. This is a conversation between Ana and Carlos. De esta no tenemos audio. So you will have to repeat after me. Van a repetir después de mí, siempre con los micrófonos en mute. Y luego pues vamos a tomar chances para hacer roleplay para todos. Okay, let's start. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Ms. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No,
I am not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, questions. Is this a time for questions? En el, perdón, en el, I am, en la de Carlos, en la última, I am sales person. Ahí no, no sé qué significa sales. Ah, sales person es un vendedor. Vendedor o vendedora can be salesperson. Okay, volunteers to role play. Volunteers to practice the conversation. Okay, I have Eduardo. And Laura. Okay, you can start, Laura. Hello, I am Ana Trujillo. Hi. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Excellent. Now let's change. Switch. You start now, Eduardo. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, she's Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. Even excellent pronunciation. You did a very nice job, Laura and Eduardo. Thank you so much. Any other volunteers? Yep. Okay, we have Jacqueline. A volunteer to help Jacqueline? Joe. Carolina. Yes. Sí. Okay. You can start, Jacqueline. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, and she's Diana Andrade? No, she's Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you very much, Mr. Lopez. Okay, thank you. Pretty good. Now, let's review. Con los titles, remember, this is Mr. Carlos Lopez. And this is Miss Diana Andrade. And this is Mrs. Diana. And last, supervisor. Okay. Now you can change. Hello, I am Ana Trujillo. Jacqueline? Creo que se desconectó quizá. Okay, a volunteer to practice with Carolina. Okay, thank you. Thank you, Fatima. Empiezo nuevamente.
Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Ichi, Miss, Miss? Perdón, perdón. Ichi, Miss? Miss Diana Andrade? Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Supervisor, No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. You did it very good. Now I see, ¿me falta alguien? No. Yo. No. Quiero ver. Guadalupe, creo que dijo yo. Tiene ahí levantada la manita. Oh, ya lo bajó. Okay, we have Guadalupe. And who wants to practice with Guadalupe? Pensé que ya no me escucharías. Hola. Hola. Guadalupe. Hola, sí. Guadalupe y Lilibet. Vamos a empezar con Guadalupe y luego sigue Lilibet. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diane Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, now you can change. You start now, Lilibet. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diane Andrade? No, she's in, she's Miss Diana Aguilar. She is the manager of company. Okay, are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you. You did a very, very good job. Solo a veces esto, Mrs. Acuérdense que esto como que fuera plural. Mrs. Mrs. Diana Aguilar o Diana. So that I. So, but very good. Con los titles es cuestión de acostumbrarse y por eso los estamos practicando bastante para acostumbrarnos a ver cuál es la pronunciación. Remember, Mr., Miss, Mrs. Mr., Miss, Mrs. Any other volunteer? ¿Tenemos dos más? Sí. Oh, Blanca, creo. Blanca, sí. Volunteer to practice with Blanca. Sí. Oh, Catherine, okay. Blanca and Catherine, you can start, Blanca. Hello, I am Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, aren't you the supervisor? No, I am not. I am a solid person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, good. Now let's change. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's not. She is Mr. Miss Diana Aguilar. She's the manager of the company.
Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Sale Nuna, como que eso es Mrs. Cuando vamos a decir Mrs. Mrs. Yes. Ajá, yes. Mrs. But excellent. You're doing it very, very good. Continue that way. Continúen así. Están haciendo un excelente trabajo. And that is practice. Solo es práctica. Any other volunteers? No more volunteers? Okay, so we're going to complete this. Well, if necessary, we can read the conversation again. Si es necesario, se puede leer nuevamente para contestar estas preguntas. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. Yes, yes, she is. Yes, she is. Ajá, so aquí tendríamos que escribir. Yes, she is. Ajá, yes. She is. According to the conversation, yes, she is. And are Ana and Carlos supervisors? Yes. Ana and Carlos? I guess no. Yes. Only Carlos. Only Carlos. Uh-huh. And what's Ana's occupation? Manager. It's manager. Okay, respondamos. No, they aren't. Porque no son ambos, no son supervisores. No, they aren't. Vamos a ver. Supervisor is, okay, are you the supervisor? No, I am not. I'm a salesperson. Entonces, Carlos es salesperson y Ana. Ana no dice, pero ajá. So, okay, are you the supervisor? No, I am not. Okay, so entonces no son supervisores. Al menos Carlos. Ana no dice. No, they aren't. Y vamos a ver cómo responder preguntas con el verbo be. Pero primero vamos a chequear asistencia. So I'm going to start sharing for a little while. Vamos a dejar de compartir. Oh, qué bueno que ya pudo ingresar Stephanie. Estaba viendo que no podía. ¿Qué hizo? Cuéntenos. ¿Volvió a salir y entrar de Zoom? Porque vi que varios tenían ese problema. Stephanie. Internet también está un poco lento. Ajá. Ok, a lo mejor es el internet, entonces, pero qué bueno que ya logró ingresar. Sí. Chequear asistencia. Gracias. Ok. Andrea Marisol Alemán. Present. Okay. Blanca Luz Jovel. Present. Okay. Carolina Beatriz Escalante. Present. Okay. Claudia Stephanie Funes. Present. Corina Yamilet Alfaro. Present. Okay. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Present. Okay. Fátima Claribel. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Present. Okay. Catherine Stephanie Perez. Present. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Okay. Luis Omar Ortiz. Present.
Thank you. María Guadalupe Mexicano. Present. Natalie Mireya Escobar. Presente. Rosalinda Portillo. Rosalinda Portillo. Xiomara Marisela. Present. Thank you. All right, let's continue. Okay, now we have some information. Let's continue with the class guide. In here, about the verb be, ya habíamos visto cómo hacer oraciones afirmativas. Aquí hay estos pequeños cuadros, son como un resumen, ¿verdad? So, para hacer oraciones, solo primero pues tenemos que colocar el sujeto, luego la forma del verb be que le corresponde según el pronombre, como estábamos viendo. I, por ejemplo, utilizamos am, you are, he is, she is, it is, we are, y they are. Y luego, pues, un complemento. So, first subject, verb be, complement. Luego decíamos que para las oraciones negativas, básicamente es lo mismo, solo que hay que agregar not después de am, is, o are. I am not from Canada. You are not from Canada, and so on. Ahora, con las preguntas, vamos a empezar con las yes, no questions. Esas son preguntas, les conocen como preguntas cerradas o también como yes, no questions, porque la respuesta puede ser nada más sí o no. Estas empiezan al revés, como alguien mencionó ayer, es al revés. Primero va el verbo be y después el sujeto. Solo se hace ese cambio. So you can ask, am I from Canada? Are you from Canada? Is he from Canada? Is she from Canada? Is it from Canada? Are we from Canada? Or are they from Canada? Como pueden ver, solamente se invierte el orden. Vamos primero verbo be y después el sujeto. Luego el complemento y al final el signo de pregunta. En inglés solo se pone al final. En español nosotros ponemos al inicio y al final, pero en inglés solo al final se escribe el signo de pregunta. Ahí cerradito. Para responder, si respondemos afirmativamente sería yes. No ven ahí una coma. Y el sujeto y la forma del verbo be que les corresponda. Por ejemplo, si preguntamos is. Vamos a ponerle nombre al he. Is Xiomara, con el she, vamos. Is Xiomara from Canada? No, she is not. Okay, para decir no, ella no es. Pues, y de Canadá ya sería como repetir el complemento. So, no, she's not. O se puede también responder contractado. No, she isn't. Si ella fuera de Canadá, entonces diríamos, yes, yes, she is, yes, she is. Negative, no, she is not. Remember, primero es no, luego el sujeto, y luego el verbo be, y luego not, con T al final. And this is the way we answer these questions. Is there any question here? ¿Tenemos preguntas? Sí, perdón, yo me perdí realmente. ¿En qué momento va así? Al revés, como dijo, es cuando solo la respuesta es cerrada, nada más. No, voy a... ok, vamos a hacer un ejemplo aquí.
Okay, esta sería una oración afirmativa, ¿verdad? Primero pongo el sujeto, luego la forma del verbo be que le corresponde y digo she is from Canada. Okay, esta es una oración en la que estoy afirmando algo. Es una oración afirmativa. She is from Canada. Ella es de Canadá. Okay, ese sería como el formato de la oración que decíamos primero el sujeto, después el verbo be y luego el complemento. Para convertirlo a pregunta o para hacer una pregunta, sería, tenemos que invertir este orden. Primero va is y después she, para is convertirlo en pregunta. Is she, is she, y luego el complemento igual. Y signo de pregunta solo al final. Is she from Canada? ¿Es ella de Canadá? That's a question. Is she from Canada? Para responder, en el caso que fuera afirmativo, diríamos, yes, she is. Yes, she is. No. Si fuera negativo, es no, she is not. Okay. No, she's not. Is it, y con lo que les decía de que se conocen como preguntas cerradas o de respuesta cerrada, es porque solo se puede responder sí o no. Más adelante vamos a ver las que se llaman open-ended questions, que son preguntas de información, que estas no se pueden responder con un sí o con un no. Vea, por ejemplo, le pregunto, ¿is she from Canada? ¿Es ella de Canadá? Solo podemos responder yes o no. Pero quitémosle esto, asumamos que no sé. Y le agrego aquí una palabra, where. ¿Sabemos qué significa where? ¿Dónde? ¿De dónde? Esta pregunta sería, where is she from? ¿De dónde es ella? Where is she from? Si me preguntan de dónde es ella, no puedo responder yes. No puedo responder no. Entonces tengo que dar esa información. Ah, y digo, ah, oh, she is from El Salvador. She is from El Salvador. Damos la información, damos los detalles. ¿Verdad? ¿Hay preguntas? Questions? No sé si le respondí la pregunta donde me dijo que se había perdido. Sí, sí, gracias, gracias. Ok, bien. Entonces, seguimos acá. Vamos a hacer este ejercicio en grupo. Recuérdense que alguien puede compartir para que lo vayan haciendo juntos y ustedes decidirán qué dinámica van a seguir. Si dicen, yo soy el secretario y ustedes díctenme. O si dicen, ok, Carolina, tú haces la 1 y la 2, Blanca la 3 y la 4, luego Xiomara la 5 y la 6, Alexis la 7 y la 8, o se reparten 3 cada uno, ahí ustedes dirán. Y luego, pues, alguien puede ir digitando ahí y ponemos en, nada más hacemos clic en la T de texto y completamos. Según lo que hemos visto aquí, hay que ver si es a pregunta, si es que necesito completar la respuesta o cuál es la pauta que llevo. Por ejemplo, aquí vamos a hacerla uno juntos. I am from Canada and my classmate from Egypt. So, está haciendo una oración afirmativa. Solo me falta la forma del verbo be correcta. ¿Cuál sería para my classmate? Classmate. ¿Qué es classmate? Compañero de clase. Ajá, compañero o compañera de clase. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? ¿Am, is o are? Am. Solo con I se usa am.
Ajá, solo is, con is, ajá, exacto. Vamos a usar is porque está preguntando sobre, está hablando sobre el compañero o compañera de clase, lo que sería un he o un she, ¿verdad? No sabemos, puede ser él, puede ser ella, está en singular. Eso es lo que tomamos en cuenta, que es un singular, tercera persona singular, is. I am from Canada and my classmate is from Egypt. Ok, mi compañero de clase es de Egipto. Ok, esto es lo que van a hacer entonces. Lo voy a mandar a los breakout rooms. Voy a dejar de compartir. Recuérdense que esto está en la guía de clases que mandé el lunes. También la volví a mandar ayer. Así que lo deben de tener en el WhatsApp. Vamos a hacer los breakout rooms para que puedan trabajar. Hola, no sé cómo haríamos si vamos a hacer así como hicimos ayer, que íbamos como contestando cada uno y que alguien vaya haciéndolo en el archivo. No sé si les parece o tienen alguna otra propuesta. A mí me parece bien así. Igualmente, me parece bien. Sí, está bien así. Vaya, no sé si Laura, creo que ayer usted nos ayudó, ¿verdad? Con lo del documento, no sé si nos podría ayudar. A mí me cuesta un poquito usar Zoom. Solo, teacher, disculpe, ¿cuál es la aplicación que usa para escribir? Yo creo que es. Perdón. ¿Dónde está el archivo? No, ¿ya lo tiene en la computadora? Sí. Ok, puede compartir Ah, ahí. ya, ya lo vi. Gracias. Ahí está la T. Ok, ahí solo le hace clic y para dejar de escribir vuelve a hacerle clic en la T. Ok, gracias. Ajá, es. Si quieren, numérense para. Sí, eso. Sí, esa es. Sí, Sí, esa esa es. es. Sí, eso. Y todo lo demás anterior lo vamos a ir llenando. Perdón, Eduardo, tú que estás un poco más al día. Todas hay que irlas llenando porque yo no las he llenado. Sí, ese es el ejercicio de ahorita, el que vamos a No, llenar las todos ahorita. anteriores. Las anteriores. ¿Cuál? No. Sí, Sigue en realidad llenando. sí, hay que, o sea, yo tampoco las he llenado, pues, pero Ajá. en Yo no realidad las he es para llenado. Vamos a practicar. ir llenando. Ah, ok. Porque ya dijo que ajá, teníamos dos opciones, como imprimirla y irla llenando o llenarla así en la computadora. Ah, ok, yo la llevo impresa, pero veamos. Entonces, ahora aquí me ayudan para ir, me voy, para ir escribiendo. Acá, vea. Sí, aparece la...
una T encerrada en un cuadrito. Ah, okay. Aquí dijimos que era is. Sí. Is. En la 2 sería, voy a moverlo, no se ve. En la 2 sería are. Are. Espérenme que se me corrió. Hard, ¿verdad? Y luego. Are you sure it's are your brother? ¿Todos están de acuerdo que en la 2 es are your brother? No. Sorry. Is your brother. Sí. Está hablando de he. Ajá, tu hermano. Ese your es un posesivo, ajá. Sí, es cierto. Sorry. Eso es bien común que por el, ajá. Pero entonces ahí en la 4 estaba bien, ahí le hubiera dejado el R. Ah, no, lo voy quitando porque se me había corrido. Entonces el 2. El 2 es is your brother. Is your brother, bro. Ajá, sí, is. Es para el posesivo. Is your brother. Yes, he is. Is sería también. Is, ¿verdad? Yes. Yes, he is. ¿No? Sí. Ajá. Sí. Yes, he is. Sí, sería is. Sarah and Chan. Sarah and Chan. Where are, porque es classmates, está con S al final, entonces sí sería where are your classmates, y en la B sería también are they in the cafeteria. Ajá, este podría decir tus compañeros. Ajá, como es pregunta, ajá, sería are they. Ajá, los dos serían are. Vaya, la 9. I am 22 years old. Yo tengo. I am 22 years old. Ajá, la otra sería. How old are you? Creo que mejor le sale hacer el cuadrito adelante del... No, porque... Poner el sobre las letras para que le vuelva a tomar el cuadro, creo. Ajá, y ahí ya la borro otra vez. No, no funciona así. Hágale clic al borrador, es el que está antes de la T. Y luego el borrador te avisa. Ah, ya. Ok. Gracias. Okay. They ¿cómo me are, dijo? They are. Only are. Ah, yeah. Solo, yes. Solo are, porque ya está ahí, estas galletas están de, realmente deliciosas. Entonces el day no es necesario ahí, porque sería como repetir el subject. Pero es, solo are. These cookies are really delicious.
Voy a poner con otro color sus correcciones para que veamos. Gracias. Vaya. Jacqueline. Que okay, otra estoy viendo en la 3. Acuérdense que solo van a ir escribiendo el am, is, are. En la 3, Sara and Jane at the restaurant. Luis, ¿quiere intentar otra vez esta que le tocó a usted? Sara and Jane at the restaurant. Van a ir completando con am, is, are. Luis, ¿quiere corregir esa que le tocó a usted? La 3. Ajá. Ok. Sara and Jane. Is. Is. Más o menos, solo que recuérdense que solo sería is si nada más estuviera Sara o si solo fuera Jane. Cuando es tercera persona en singular, se usa is, pero ahí ya no es singular. Sara y Jane es un plural. ¿Cuál usamos con el plural? Ya descartamos is. Es el is solo es con tercera persona singular. Am solo lo uso con... Exacto, Corina. Are. Y en la 2 nos falta el complemento de la respuesta. Is your brother a teacher? Yes, he. Luis, si quieres responda a esta porque es de la que les tocó. En la B. Ahí es is. Vaya. ¿Tiene otra corrección, teacher? No, we are okay now. Okay. Ah, pues Jacqueline, si quiere con las siguientes dos. Thank you. Sería la 8, ¿verdad? 8, en la 8. ¿Y en la B? Sorry, are not. ¿En la 8? No. Sí. ¿En la B? Sería are not. No estoy muy segura. O menos creo yo. Are not. This is a question. Tenemos, where are your classmates? Y luego hay otra pregunta. Ahí tiene el signo de pregunta al final. Exacto, Jacqueline ya lo dijo. Are they? Sin el not. Porque, ajá, es otra pregunta. Pregunta primero, where are your classmates? Y ahora otra vez, are they in the cafeteria? ¿A dónde están? ¿Están en la cafetería? Está bien. Así está. Vaya. La 9, Jacqueline. Sería A. Ya. Deletréamelo, por favor. A-M. va. Ya. El otro sería... You. Uh-huh. Are you? En donde dice how old. Ajá. How old are you?
Vaya, esas me tocan a mí. Susan and Jennifer and are you William? Yes. No. Cabal nos quedó, no, una cada uno. Si quiere la siguiente, Luis, para llevar el orden. Sería la... La 12. La 12. Ok, vamos a ver. Maris. R. Yo no puse R, pero ahí no sería R, sería S. Grammar is típico. Catherine me está contestando la 13. No, no sé. No sé. ¿Cómo, perdón? La 12. Ajá. Es it. Es. No es sí. R. Ajá, y yo no he contestado, le dije, entonces por eso lo contesté yo. Ah, bye. Ah, pues contésteme la de los elefantes, de una sola vez. También, it is. Elephant is very big animal. Is. Why is? Remember que el it, cuando son are. ¿Por qué are? Yes. Because it's the plural. Ah, uh-huh. Ajá. Lo mismo como en las 7 de las galletas. Ajá. Está en plural, entonces are. Jacqueline, si quieres la 14. Sería they are. Ajá. They are names Sandra y. ¿Qué? Susan y Jennifer. Susan y Jennifer. La 11. La 11 también sería, are you William? ¿Eres tú William? Sí, también. Exacto. Y al final. Y al final es. No. I am. No. Not. No, I'm not. No. Not. ¿Sí? No, I'm not. No, I'm not. La 12. Grandma is. Le falta el AM antes de I am, sí. No, I am. No, I'm not. No, it's easy. ¿Sí? ¿Así? I am not. Sí, no, I'm not. Señor. Y en la otra sería is. Sí, it is difficult. It is. It's, ¿verdad? It's. Sí. Dime que no puedo bajar. Aquí está el documento. Espérame que no puedo bajar el documento.
Me da para bajarlo. En la flechita. No, es que no me da, me aparece como que si, como falta que seguir, no lo puedo. Mira. En la barra para bajarlo. No, me da. Del otro lado tampoco. No me da del otro lado tampoco. De ninguno de los dos. Quedó pegado. Y si le disminuye arriba como el zoom del 100%. Ajá, también va a ser más pequeño. Se vea... Tampoco. Y si le da en el teclado de escape, tal vez ya le di, tal vez eso quita la edición. No. O vuelve a darle al texto. Ajá, al texto, para que quite la edición también. No, tampoco. Mouse, ahí creo que sí. Ahí está. ¡Ay, ahí está. Okay. Dios. Esperen, voy a bajarlo. Ay, creo. No. No importa, yo digo que respondimos las demás, o sea, sigamos con las demás. Y hay que borrar. Sigamos con las demás. No hay problema. Parece que no me da. Lo que queréis, ahí creo que se parece más, vea. Voy a volver al texto mejor. Porque no lo puedo, no me da para bajarlo. Voy a ver si me deja aquí. No me da. ¿Cuántas faltan? Quiero faltan tres. Tres faltan. Faltan la 12, faltan tres, ¿verdad? Pero no sé por qué no me permite bajar. No me permite bajarlo. Miren, pues me aparece como que voy a escribir texto. Quiero ver, es que... Que lo está haciendo en línea, quizás no tiene descargado el archivo. ¿Cómo no? Estoy en... bueno. ¿Será? Ajá. Sí, porque si no lo descarga, en línea se aparece así. En cambio, si ya lo descarga el PDF y lo abre con la aplicación del PDF, no sucede eso de que se muevan las letritas. Buen punto. Sí, tendría que tener instalado el Adobe. Ajá. Pero me voy a irme. Pero es que no me deja salir tampoco. Sí, ahí tienen que quitar lo del texto, lo que estaba haciendo del texto para volver al mouse. Sí, no lo tiene descargado, ¿verdad? Por eso lo lee así. Voy a ver si me puedo. Sí, tendría que salirse de la edición. Pueden tomarle un screenshot a las respuestas. Hasta ahorita donde vi, han respondido bien. Solo la 12 estaría quedando como raro el sentido de la oración, porque la primera está afirmando, grammar is easy. Me está diciendo que la gramática es fácil. Entonces la segunda oración diría, Si digo it is difficult, estoy como contradiciéndome, ¿verdad? Sería it is not. It is not. Ajá, it's not. It is not. It is not. Isn't. Okay. Sí. Sería what time is it y el B sería it is
Street car. Three. 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 Okay. I see that you did a very good job with this. Sorry que los interrumpa. Solamente en la 12 hay algo por ahí. ¿Está bien? Nada más que la primera oración que dice, grammar is easy. ¿Cómo? Perdón. En la 12, ajá, dice, grammar is easy. Está diciendo la gramática es fácil. Entonces la segunda oración dice, it is difficult. ¿Está bien así o creen que? Porque sería como contradecir lo que ya se dijo anteriormente, ¿verdad? Que la gramática es fácil. Yo no sé si la segunda hace referencia a que... ¿Alguien dijo algo por ahí? Yo, it is not difficult. Ajá, bien, Katherine. Solo tenía que ser negativa. It is not difficult. So, grammar is easy, it is not difficult. Igual que en la segunda, ahí es, is your brother a teacher, ¿verdad? ¿O are your brother a teacher? No, eso está bien porque acuérdense que ese your es un posesivo, adjetivo posesivo, exacto, lo que hablábamos ayer. No es pronombre. Entonces el sujeto es eso completo, your brother. Eso es el sujeto, tu hermano. Entonces por eso está bien, is. Ok. Good. Ya se, lo, oh, ya se salieron los del room 3. Todos están en la principal. Les quería revisar ahí, pero anyway. Ya salieron. Quizás ya terminaron. Ok. See you in the main section. Okay, thank you so much, everybody. You did an excellent job. Tuve oportunidad de revisar todos los items del room 1 y del 2, y ya ahorita que iba a revisar en el 3, ya nadie estaba en el room. Entonces no tuve chance de revisarles sus respuestas. Con el 1 y el 2 estamos bien, todos tenían bien. En el 3, pues no sé cómo terminaron, si gustarían compartir. Yo tuve problemas con, siempre que hacemos esa participación, como que me saca y ahí me cuesta conectarme. Sí he estado revisando el ejercicio. Ok. Sí, a veces es, no sé si será por el internet, la conexión o qué. Pero en ese caso, pues está bien que haya trabajado ahí en la sección principal, o a veces más de algunos están en la sección principal, pueden quedarse ahí trabajando con los que tengan el mismo problema. Sí, lo que me aparece a mí como que se conectan con auriculares, y ahí es donde me, así me aparece el auricular, cuando ya se comparte la... Se hacen los grupos, digamos. Entonces, ahí donde me saca. Cuando comparten pantalla. Qué raro. En grupo. Ah, cuando los pongo en grupo. Es raro, no sé qué es, a qué se deberá, si será problema de internet o qué, que no la deja unirse a grupos. Es raro, pero pasa. Ok, do you have any questions with the exercise? ¿Sintieron que está fácil, difícil? How do you feel that? Medium. Like so-so. Yeah, it is practice. Es de ir practicando. Solo fueron un par, ¿verdad? Que era como cuestión de que así, como el your brother. Que vemos el you, inmediatamente pensamos que es tú, no your brother. Lo que hablábamos ayer, que es el, son possessive adjectives. Eso lo vamos a ver. Quizás mañana, si no es que, sí, mañana o pasado mañana, porque está en esta sección 1. In the meantime, let's continue working. Let's see, tenemos esto acá, las yes, no questions. Ya discutimos y ya las practicamos, así es que ya podemos hacer este ejercicio sin problema, ¿verdad? Yes, no questions, haciendo el review. Decíamos, primero va is o are, dependiendo del sujeto, que es lo que viene después.
Y pues último, el complemento, si es que lo hay, y el signo de pregunta. Tenemos aquí los ejemplos de yes, no questions con sus respuestas cortas. Are you Carlos? Yes, I am. Or no, I am not. Is she a manager? Yes, she is. Or no, she isn't. Or no, she's not. Que decíamos, lo veíamos creo que en la clase de antier, que pues hay dos formas de hacer las contracciones negativas cuando se está respondiendo. Para todos los sujetos, excepto para I. Ese solo podemos decir no, I'm not, para hacerlo contractado. Los demás sí tienen dos formas. Continuando con, is he a supervisor? Yes, he is, or no, he isn't, no, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. Oh, no, they are not. Do you have any question about this vocabulary? And the questions are, can be questions about pronunciation or meaning, significados. No? Okay, I volunteer to complete the exercise number one. What do you think? Is she Jessica? No. I have the note here. No, yeah. She's not. So falta el... She's. No, she's not. She's Linda. Excellent. She is. She is Linda. Number two, volunteer. Young manager. Are you a manager? Am I a manager? Ivet tiene el control. Okay, are you a manager? Yes, I. Yes, I am. Yes, I am. Thank you so much, Lilibet. Me faltó la antes de Ana, ahí está. Ahí está. Sí. Creí que no estaba, no la mira. Yes, here it is. Okay, are you a manager? Yes, I am. Number three, a volunteer for number three? Andrea, okay, Andrea, let me give you the control. Sería, is he Thomas? And the answer, no, he's not, he is Jose. Yes, that is correct. Is he Thomas? No, it's not. Okay, is he Thomas? No, he is not. He is Jose. Very good. Thank you so much, Andrea. Number four, volunteer.
Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Excellent. Very good, Laura. Thank you so much. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. And finally, number five. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. Okay. No, we aren't. We are Maria and Camila. Excellent. Thank you so much, Lilibet. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. That's the last one. Thank you so much for your answers and participation. Now, to continue this practice, we have the alphabet. It seems like easy, but it is not. It's not really easy. Fácil es cantado en cancioncita, ¿verdad? Bueno, no siempre es en cancioncita. Vamos a ver dónde está el audio del alphabet. Vamos a hacerlo pequeño para ver en qué página está. Yes, yes, yes. Esto lo tienen en el material de la plataforma, pero no aparece algún audio para que lo puedan escuchar el abecedario. Entonces, por eso les puse este de acá en la guía. So, we're going to listen y lo que pueden hacer es escribir cómo suena cada letra o las que crean que se les puedan olvidar. Si lo tienen impreso, le pueden ir escribiendo ahí abajo. Por ejemplo, la A, van a escuchar que suena A. Pueden escribir ahí A, por ahí a un ladito, abajito. Luego vamos, segunda sería B. Ustedes escriben ahí B, para que luego lo puedan practicar y no se les olvide. Pueden ir escribiéndolo. Voy a poner el audio. Y ustedes pueden escuchar, repetir en casa, siempre con los micrófonos off. Y luego vamos a estar practicando spelling. Spelling es deletreo. Vamos a estar deletreando los nombres, apellidos, spelling name. Voy a ponerles el audio. Recuerden, pueden repetir en casa. Page 3, Exercise 4, Spelling Names. Part A, Listen and Practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, voy a ponerlo una vez más. Only remember que entre esta B y esta hay diferencia. Esta es B. Ponemos los labios juntos. Put the lips together and say B. B. Y esta es D. Como entre diente y labio, D. D. Luego, con la C, esta es C, como que estamos C. ¿Quiere café con pan? Sí. Pero la Z es más como un zumbido, Z, Z. Ajá. ¿Sí? Z. That's the only difference. Esos son los que suenan
similares, pero no son no es lo mismo sonido. And remember is B, V, C, Z. Vamos a practicar una vez más. Page 3, Exercise 4, Spelling Names. Part A, Listen and Practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 3, Exercise 4, Spelling Names. Part A, Listen and Practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, any question? Okay, so we're going to practice this like a role play, but you're going to be spelling your name and your last name. And we have this sample conversation. Tenemos este ejemplo por ahí. So we start. A and B. Esa es una conversación entre dos personas. A es una, B es otra. Y este es un ejemplo. Luego ustedes tendrán que usar sus propios nombres y apellidos. Empezamos con, what's your name? My name is Denise González. Is that D-E-N-I-S-E? Yes, that's right. And how do you spell your last name? It's G-O-N-Z-A-L-E-S. Volunteers? Okay, I have Andrea and Eduardo. Yeah, veo la manita de Andrea y Eduardo. Ahí ustedes deciden, Andrea puede comenzar. ¿Sería yo? Yes, you start with okay. A, Eduardo is B. Okay, A. At the conversation, esta conversacioncita que está aquí, usted empieza okay. con A. Okay. Uh-huh. Okay, and what's your name? My name is, digo mi nombre o el nombre que sé. Ahorita con el que está ahí okay. para que se vayan guiando. Okay, my name is Denise González. Is that D-E-N-I-S-E? Yes, that's right. And how do you spell your last name? It's
G-O-N-Z-A-L-E-S. Okay, excellent, very good. So, van a hacer eso, pero luego con sus propios nombres. Ya ven que no es tan fácil deletrear, ¿verdad? So that's practice. Entonces van a practicar, van a hacer como una pequeña conversación siguiendo esta misma plantilla, puede ser. ¿Ya? Solo que van a cambiar con sus nombres. Lo van a hacer en grupo y como yo sé que algunos tal vez no se puedan unir porque les da problemas, los que se queden en la sección principal pueden hacerlo también con los que queden ahí, ¿verdad? Que no se puedan unir. Vamos a hacerlos un poco más pequeños, los breakout rooms. Vaya, entonces, si quiere, comienzo yo. Sí, solo estoy queriendo compartir. Ah, vaya. Porque si no, si lo tiene usted impreso, yo lo tengo acá en mi teléfono también, yo lo estoy viendo ahorita, ¿no? Pero yo digo que para que lo veamos todos. Aquí está, ya lo encontré. Ah, vaya, vaya. Lo ven, ¿verdad? ¿O no? Bueno, ahorita solo somos... Ah, sí, somos varios. Perdón. Sí, pensé somos que varios. Sí, no, perdón. Somos varios. Aquí está ya. Ah, ¿sí okay. lo ven? Sí. Sí, vaya. Comenzamos entonces. ¿Y es Stephanie? Hola, Nick. Disculpa, ¿será que nos podría proporcionar como la captura de la conversación? Es que no le tomamos. Ah, eso lo tienen en el material que dice Class Guide, el que les mandé en el WhatsApp el lunes y también ayer lo volví a mandar. Ah, vale. Ahorita nos metemos está entonces. En el que dice Class Guide. Embúsquele, si no me avisa para mandar la captura. Vale, ahorita le. Gracias. Ahorita les mandé la captura de la conversacioncita nada más por si están teniendo problemas en encontrar el documento. Ahí la tienen ya en el WhatsApp. Sí, gracias, Lili. Gracias. Ok. Michelle Guevara, ¿verdad?
Ah, Michelle Guevara. Yo más o menos así. Sí, Michelle Guevara. No sé. Quedamos de tres, teacher. Ajá, pueden hacer o dos conversacioncitas o buscar la manera de integrarlos a todos. Sí. Puede ser primero Xiomara y Edwin y luego Michelle y... Michelle y Xiomara o Michelle y Edwin, etc. Sí, no. Ah, pues así hagamos. Si gusta, hacemos primero con Edwin y luego con Michelle. Como se les facilite. Sí. No sé si quiere empezar, Edwin. Vaya, comencemos si quiere. Sí. El diálogo va así, ajá. What is your name? My name is Xiomara Cepeda. Is that H I O M A R A? Yes, that's right. And how do you spell your last name? It is C E P E D A. Very good, lo hicieron muy bien. Para más es practicar la spell. How do you spell? Así irlo haciendo un poquito más rapidito. Para que suene más como natural. How do you spell? How do you spell your last name? And how do you spell your last name? Practice. Okay. Well, you did it good. Lo hicieron muy bien. Continue practicing. No sé si entonces sigo ahora con Michelle. O no sé. Vaya, solo que regáleme su nombre. Xiomara. Xiomara. Xiomara Cepeda. Voy a Yo diría, usted sería el A y yo sería el B. O no sé si usted quiere ser el B y yo el A también. ¿Y cómo? Si gusta para cambiar, voy a ser yo el A. What's your name? M-I-T-A-E-R-R-E. Ah, solamente la R, R. La R, en Michelle. Michelle, podría ser men. Ah, ajá. Pensé que estaba deletreando Xiomara. No, creo que le faltó my name is Michelle Guevara. Ay, perdón, si quieres iniciamos de nuevo para que, perdón, Dios, solo me fui. Don't worry. Okay. I practice. I learn. ¿Quieres empezar? Empiezo de nuevo, le voy a preguntar. Sí. What? Sí, porque me fui. My name is Mel, I-C-A-E-L-L-E. G.
Is does M I C H E L L me perdí. Cambiemos. Yes, good. Okay, no problem. What's your name? Name is Catherine Perez. Is Dabs? K A T H E R or perdón or I M no y dead. That's me perdí. Right. That's right. That's right. That's right. And how do you spell your last name? Is B B E R E C. Okay. Ahora vamos nosotros, Laura. Okay, ¿comienza usted o yo? Si quiere, empiezo yo. Okay. What's your name? My name is Eduardo Santillana. Is that E-D-U-A-R-D-O? Yes, that's right. And how do you spell your last name? It's S-A-N-T-I-L-L. Eight and A. Okay. Okay. What's your name? My name is Laura Andrade. Is that L-A-U-R-A? Yes, that's right. And how do you spell your last name? It's A-N-D-R-A-D-E. Okay. Creo que hicimos las todas las combinaciones. Sí, sí, ya estamos los cuatro. Algunas que se les haya dificultado. Yo creo que lo que es más difícil son las vocales, ¿verdad? Sí, pero el nombre sí. De Guadalupe está difícil. ¿Verdad que sí está difícil? Sí. Ah, porque casi que lleva todas las vocales. Todas, las lleva todas. It's, so you can spell Guadalupe. So you see. Me voy a poner María mejor. Y déjelo, que ajá, porque lo que cueste. Es que las lleva todas, fíjese. Guadalupe. Y largo. No, but ajá, G-U-A-D-A-L-U-P-E. M-E-C. Largo. Yeah, it's long, but es mejor para que practiquen. Pero sí, hay que practicar más. Fíjese que yo creí que no era tan difícil, le decía a mi hijo, ¿y cómo es posible que no puedas? Pero ahora estoy en ese... Que en realmente esa misma situación. El alfabeto como que, ay, sí, solo A, B, C, D. Pero no es así como en la cancioncita, ya cuando uno ya lo tiene que practicar, no con cancioncita, sino que ya con, por ejemplo, las personas que lo quieren para trabajar probablemente en call center, eso es el día a día, ahí se vive deletreando, entonces es bien vital. Saber el alfabeto así, saberlo de corazón, ¿verdad? No solo con la cancioncita. Entonces, sí,
es de practicar y lo que pueden hacer, porque no solo para eso, sino que de repente necesitan información, deletrear el nombre de una calle, por ejemplo, que haya que deletrear el nombre de una avenida, de una calle, o de repente también los nombres de ya sea de alguien extranjero o lo de nosotros, que es como que siempre pasa como, ¿cómo lo deletreas? Puede deletrearlo. Entonces, y ahí sí ya no tenemos el papelito donde anotamos cómo se dice. Entonces, sí, la recomendación es de que practiquen palabras, entre más difíciles mejor, por ejemplo, largas así como decir strawberry, empezar a deletrear fresa, strawberry, S-T-R-W, yes, ¿no? Sí, practiquen spelling, ¿no? Es solo para la clase, eran como los nombres, pero a veces incluso uno está ahí trabado en el tráfico sin hacer nada. Pónganse a practicar cabal en su mente, ¿verdad? Tal vez en la mente, no que pongan ahí con el vecino de asiento. Porque fíjense, ok, ¿cómo deletrear bus? Ok, B-U-S. Ok, how do I spell pencil? Palabras que ya sepan ustedes, pencil, P-E-N-C-I-L. Y así. Ir a como ejercicio mental nada más, pueden hacerlo. Ok, ya que ya pues nos vemos en la sección principal, ya practicaron todo. See you. Thank you. Thank you. Okay, well, it's time to finish. You did a very good job with the spelling. Mañana vamos a iniciar con un poquito más de spelling names and spelling last names, etc. We have the attendance. Ya chequeamos asistencia, solo el segundo, pues, pero veo que se mantienen los mismos desde inicio. So that's nice. El uno a uno, si tiene alguna pregunta, si se puede quedar, ahora le correspondería a Carolina Beatriz. Ahí me dice si tiene algún tema que quiera tocar o si no, pues nos vamos a descansar. Para los demás, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Mañana no voy a entrar. Bye. Quizás solo como oyente, oye. Okay. Okay, good. Thank you so much. Yo voy a trabajar hasta las 10, solo si salgo antes, aunque sea con el, voy a andar con el manos libres solo escuchando. Okay, muy bien. Gracias por el recordatorio, Guadalupe. Okay, gracias. Okay. Bye. Okay, bye, take care. Have a good night. Okay, bye. Okay, bye, see you tomorrow. See you. Bye.